Pitkin es un ruso que escribió un libro que se titula Breve Historia de la Estupidez Humana. Pese a que lo publicita como un libro breve, tiene 300 páginas. El autor se justificó diciendo que sabía que toda la vida era insuficiente para un tema tan vasto. Quizá por eso alguien escudándose en el nombre de Einstein dijo, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy muy seguro de lo primero, agregó. Lo cierto es que la historia nos muestra una alternancia entre estupidez e inteligencia. Ahora bien, ¿cómo reconocer una acción estúpida en uno mismo y en los demás? Una opción es la de Grucho Marx, cuando decía que es mejor quedarse callado y parecer estúpido antes que hablar y despejar las dudas definitivamente. La idea de hacer este video surgió del artículo de un psicólogo de la Universidad de Yale, Robert Sternberg, titulado ¿Por qué las personas inteligentes pueden hacer cosas tan estúpidas? Investigando el tema, aparecieron otros desarrollos de este término que solo parece dar tela para cortar en su calidad de insulto. Sin embargo, las tres teorías de la estupidez que vamos a reseñar, de Carlos Cipolla, Giancarlo Libraghi, y Paul Tabori tienen unas cuantas ideas interesantes que me gustaría compartir con ustedes. No son teorías en sentido científico, sino en el sentido amplio, como conjunto de ideas para tratar de entender un fenómeno. Y vamos a terminar este video con algunas categorías de boludez. Como muchos sabrán, es un argentinismo que, según el contexto, puede usarse para referirse a alguien de manera despectiva, tratándolo de estúpido, o para dirigirse a los amigos en un tono cariñoso o neutral. Chipola es profesor emérito de historia económica de la Universidad de Berkeley y publicó un libro muy breve titulado Las leyes básicas de la estupidez. Enuncia sus tesis fundamentales en forma de leyes, aunque sabemos que estrictamente no lo son. Paso a enumerarlas. Primera ley. Siempre subestimamos el número de gente estúpida. Esto no es tan obvio como parece, dice Chipola, porque personas que creíamos racionales e inteligentes repentinamente resultan ser estúpidas. Dice que es imposible establecer el porcentaje, ya que cualquier número que escojamos será demasiado pequeño. Segunda ley. La probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona. Por ejemplo, no depende de su nivel educativo. Tercera ley. La de oro, porque da su definición de estupidez. Dice que la acción de una persona estúpida es la que ocasiona daño a otra persona o a un grupo de personas sin conseguir ventajas para sí misma o aún resultando dañada. La palabra viene del latín stupere, que significa estar aturdido, y con el tiempo pasó a referir a la falta de inteligencia y a la torpeza en el juicio. Inteligencia proviene de intelegere, elegir una cosa entre varias. Y con el tiempo pasó a referir a la capacidad de entender las cosas y resolver los problemas. Cuarta ley, parecida a la primera. Las personas no estúpidas siempre subestiman el poder de causar daño de las personas estúpidas. Constantemente se les olvida que asociarse con gente estúpida constituye un error costoso. Yo agregaría que esto sugiere que las personas supuestamente no estúpidas son un poco estúpidas. Quinta ley de Chipola sobre la estupidez. Una persona estúpida es la persona más peligrosa que puede existir. Las personas inteligentes, sin importar los tiles que puedan ser, son predecibles, mientras que las personas estúpidas no lo son. Una persona estúpida es más peligrosa que un malvado, dice. De este modo, Chipola clasifica cuatro tipos de personas. El desgraciado, el inteligente, el malvado y el estúpido. Desgraciado es alguien cuyas acciones tienden a generar autodaño, pero también crean ventajas para alguien más. Inteligente es alguien cuyas acciones tienden a generar ventajas, así como generan ventajas para otros. Malvado es alguien cuyas acciones tienden a generar ventajas al mismo tiempo que ocasionan daños a otros. Estúpido, como dijimos, es la tercera ley, es una persona que ocasiona daño a otra persona o a un grupo de personas sin conseguir ventajas para sí misma o aún resultando dañada. El inteligente y el malvado saben que lo son. El desgraciado tiene una sospecha pronunciada de que no todo está bien. Pero el caso del estúpido es el peor de todos, dice, porque no sabe que lo es y eso es altamente peligroso. Como buen economista, Chipola ofrece un gráfico en el que muestra que todo es cuestión de grado. Una misma persona puede desarrollar una amplia variedad de combinaciones, tales como la de ser malvada lista y malvada estúpida. Depende de la proporción que tenga de cada una de estas categorías. En esto observa Chipola, la cantidad de daño deberá medirse desde la perspectiva de la víctima, no del malvado. No importa la estupidez en sí, sino los daños que una persona ocasiona. Si un comportamiento parece estúpido pero es inocuo, si no genera daño, desde la perspectiva de Chipola no es estúpido. De modo que la definición de estupidez no está basada en un concepto abstracto, sino en los resultados. Se si es inteligente o estúpido en base a hechos. No está hablando de un tipo de persona. Esto en principio se corresponde bastante con el encuadre legal, que en general, aunque no siempre, castiga en base a las consecuencias de un acto más que al acto en sí mismo. Divertirse a tontas y a locas con amigos puede parecer tonto a quienes miran desde afuera, pero para Chipola eso no es estúpido. Lo ridículo o alocado puede ser inteligente y lo serio puede ser estúpido. En su escrito titulado Acerca de la boludez, un análisis sociológico, el sociólogo Esteban Luis Grebari plantea distintos corolarios sobre la estupidez. Un corolario es un razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. Primer corolario. En cada uno de nosotros hay un factor de estupidez que siempre es más grande de lo que suponemos. Y esto es así, dice, porque el mundo es muy complejo, impredecible, incierto y la estupidez es inherente a la condición humana. Pese a los mandatos culturales de perfección, todos podemos ser estúpidos. En general, se le cuelga el cartel de estúpido a otro. Esta es también una forma de poder y dominación y una variante de lo que en Argentina llamamos viveza criolla, que es la actitud de aprovechado, del que se beneficia sin aportar nada y por eso se cree muy inteligente, muy vivo. Desde la perspectiva de Chipola, sería un malvado. Desde la de Crevari, estúpido es quien considera que la estupidez es cosa de los otros justamente porque lo deseable es reconocer los límites de la racionalidad humana y en particular de la propia. Segundo corolario. Cuando la estupidez de una persona se combina con la estupidez de otras, el impacto crece de manera geométrica. Tercer corolario. La combinación de la inteligencia en diferentes personas tiene menos impacto que la combinación de la estupidez. Las personas estúpidas pueden combinarse instantáneamente en un grupo o masa súper estúpida, en tanto que las personas inteligentes son efectivas como grupo solo cuando se conocen bien entre sí y tienen experiencias de trabajo de equipo. La creación de grupos bien sincronizados de personas que compartan la inteligencia puede generar poderosas fuerzas antiestúpidas, pero a diferencia del aglutinamiento de la estupidez, necesitan planeamiento organizado y coordinación efectiva. bragui, escritor y filósofo, señala a la terquedad como uno de los signos de estupidez: "la actitud que consiste en no revisar nuestras creencias, no revisar lo que pudimos haber hecho mal, y estar muy preocupados por salvar las apariencias. no sé si el ser humano es muy racional, dice, pero de lo que no hay duda es que es un animal un poco obsesionado por la coherencia y por la apariencia. Una vez tomada una decisión, nos cuesta reconocer que tal vez nos hayamos equivocado. Nos resulta más fácil ponernos a defender la alternativa elegida con uñas y dientes porque así podemos percibirnos a nosotros mismos como personas coherentes y porque nos convencemos de haber elegido bien. Este tipo de fenómenos fueron estudiados por la psicología, por ejemplo, por Leon Festinger, que postuló la teoría de la disonancia cognitiva. Según Festinger, las personas nos sentimos incómodas cuando simultáneamente mantenemos creencias contradictorias. Nos gusta el partido A y después nos gusta más el programa del partido B, pero en vez de votar por B, tratamos de resolver esa creencia contradictoria diciéndonos que en realidad pocos partidos cumplen con todo lo que proponen en sus programas. Se publican muchos libros escritos por estúpidos, dice, porque a primera vista son muy convincentes. Un estúpido puede ser filósofo o incluso ganar el premio Nobel. Plinio daba un argumento sorprendente para demostrar que el pudor femenino es natural. Decía que el cuerpo de la ahogada flota boca abajo para ocultar sus órganos sexuales, mientras que el de un ahogado varón flota boca arriba, argumento que se repitió hasta el siglo XVII. Un ejemplo de una estupidez propia que ilustra cómo uno trata a veces de manera muy estúpida de resolver las contradicciones que se le presentan. Había venido a mi café filosófico, unas clases que yo daba años atrás, una mujer cuya cara me resultaba muy conocida. Creí que la había visto en un curso para psicólogos que yo había dado años atrás en La Plata. Entonces le dije, ¿Venís de La Plata? No, respondió. Ah, ahora no venís de La Plata, respondí yo. No, respondió. Entonces, ¿ya no vivís más en La Plata? pregunté. Nunca viví en La Plata, respondió. Fíjense que yo tuve varias ocasiones para corregir mi error. Evidentemente la confundí con otra persona, pero en lugar de cambiar de idea, seguía una y otra vez tratando de evitar esa contradicción a la que refiere Festinger, la que se daba entre quien yo creía que ella era y quien ella era en realidad. ¿Por qué las personas inteligentes pueden ser tan estúpidas? Es el título de un artículo del psicólogo de la Universidad de Yale, Robert Stenberg. En él empieza señalando que no solo las personas estúpidas actúan de manera tonta, los inteligentes también pueden hacerlo. Por ejemplo, por pensar que son demasiado inteligentes como para actuar de manera estúpida. Stenberg dice que las sociedades occidentales ponen mucho énfasis en la tarea de educar a los estudiantes para que sean inteligentes. Pero ¿qué queremos decir por inteligente? Como estudia el tema de la inteligencia, Stenberg dice que tiempo atrás había recibido un email de una persona que quería convertirse en la persona más inteligente del mundo, memorizando toda la enciclopedia británica, así como Oyen. ¿Es esta una forma inteligente o estúpida de invertir el propio tiempo? Dice. Pensemos en los programas de preguntas y respuestas de la televisión. Apuntan a una idea de conocimiento meramente enciclopédica. También durante mucho tiempo las universidades estadounidenses tuvieron competencias de este tipo entre distintas facultades y en muchos países hay concursos de ortografía. ¿Puede una persona memorizar todos los hechos que necesita conocer y ser al mismo tiempo estúpida? se pregunta Stenberg. Dice que la mayoría de los comportamientos que describimos como estúpidos no lo son por su oposición a la inteligencia en sentido clásico, sino por oposición a la inteligencia práctica y a la sabiduría. A la sabiduría la define como la aplicación de un conocimiento tácito guiado por valores hacia la adquisición de un bien común. La estupidez, por el contrario, es definida como la imperfecta adquisición de conocimiento tácito guiado por valores que no están asociados al bien común. Pone como ejemplo de estupidez al juez que está despechado porque lo abandonó su amante y se venga destinándole toda suerte de maldades puso su satisfacción inmediata, la venganza, por sobre sus propios intereses a largo plazo, por encima de su mujer, su carrera y el sistema judicial que dice representar. También pone como ejemplo a la guerra de Troya, que duró muchísimos años y fue librada por el interés de una sola persona por encima del de miles. Y pone como ejemplo a las guerras en general, que suelen anteponer el interés de unos pocos al del conjunto de la sociedad. Incluye también muchas situaciones en las que se sacrifica el interés a largo plazo por el interés a corto plazo. La sabiduría no es solo maximizar el propio interés, sino buscar un balance óptimo entre los intereses propios y los de otras personas. La sabiduría es diferente a la inteligencia práctica. Cuando uno aplica la inteligencia práctica busca beneficiarse, pero con la sabiduría se busca el bien común. Un genio maligno puede ser académicamente inteligente y puede tener inteligencia práctica, pero no puede ser sabio. Stenberg señala cinco distorsiones cognitivas que caracterizan a la situación en la que una persona inteligente puede hacer cosas estúpidas. La primera es un optimismo no realista. Básicamente, esto ocurre cuando alguien cree que es tan inteligente y poderoso que no tiene sentido preocuparse por los resultados, especialmente por los de largo plazo. La segunda distorsión cognitiva es el egocentrismo. Los individuos ponen el foco en sí mismos, desatendiendo o incluso ignorando su responsabilidad con otros, como si sus propios intereses fuesen los únicos importantes. A veces empiezan con buenas intenciones, pero cuando adquieren poder se corrompen. Tercer sesgo cognitivo, un falso sentido de omnisciencia. Creen que saben todo en vez de saber lo que no saben. Con una simple llamada por teléfono, un líder poderoso puede acceder prácticamente a cualquier tipo de información disponible. Muchos gobernantes brillantes, dice, tomaron las decisiones más estúpidas en parte porque creían que sabían más de lo que sabían. Cuarto sesgo cognitivo, un falso sentido de omnipotencia. Creen que pueden lograr todo lo que desean, porque son todopoderosos, porque tienen poder en un ámbito, creen poder tener poder en todos los ámbitos. Quinto y último sesgo cognitivo: un falso sentido de invulnerabilidad. Creen que van a salir airosos, hagan lo que hagan, sin importar cuán irresponsables sean. Tienen una gran sensación de impunidad, de estar protegidos por el entorno. Sin embargo, apenas las cosas se ponen feas, los amigos desaparecen. Para Stenberg, el antídoto para la estupidez es la sabiduría, que entrelaza la inteligencia y la creatividad al bien común, en balance con los propios intereses y atendiendo a las consecuencias a corto y largo plazo. Puede haber tonterías inteligentes porque muchas acciones no están impulsadas por cogniciones, sino por aspectos afectivos y por intereses. Otro ejemplo que da Stenberg es el de las tabacaleras, que durante años defendieron sus productos basados exclusivamente en el lucro, aún con los juicios millonarios que tuvieron que pagar. Fallaron en el balance entre sus intereses económicos a corto y largo plazo y en relación a los intereses a largo plazo de otras personas. Las tonterías siempre involucran intereses que están completamente fuera de equilibrio. Como los costos de las tonterías suelen ser altos, conviene conocerlas. Hay un artículo de Michael Shermer, el fundador de la Skeptic Society, titulado ¿Por qué las personas inteligentes creen en cosas raras? Allí da muchos ejemplos de reconocidos académicos que si bien son la excepción y no la mayoría, creen en cosas sin respaldo científico alguno. Por ejemplo, Frank Tipler, un profesor de matemáticas de la Universidad de Tulane que publicó La física de la inmortalidad, Cosmología Moderna, Dios y la Resurrección de los Muertos. Allí pretende demostrar que Dios existe mediante ecuaciones matemáticas y formulaciones de la física. Sus colegas opinaron que debe necesitar dinero y que por eso hizo eso. Y Stephen Hawking dijo que prefieren opinar porque su opinión sería difamatoria. Shermer dice que es cierto que lo que puede resultar normal para uno puede ser raro para otro. O para una época. Aun así, raro es aquello no aceptado por la mayoría en un campo específico de estudio, una afirmación lógicamente imposible, no corroborada o basada en la evidencia anecdótica. Ni los teólogos aceptan hoy las pruebas supuestamente científicas de que Dios existe, dice. Agrega que no siempre son aspectos cognitivos los que nos hacen creer en algo, sino la influencia de pares, de los padres, de los medios y las experiencias educativas también de las impresiones de la vida, las inclinaciones emocionales y una conjunción de numerosas influencias sociales y culturales. Rara vez elegimos pros y contras desde una perspectiva lógica y racional. Shermer sostiene que más bien tomamos lo que confirma, lo que ya creemos, e ignoramos o racionalizamos lo que no encaja. Es lo que llamamos sesgo confirmatorio. No garantiza estar libre de ideas extrañas, hay cierta evidencia de que las personas inteligentes están menos dispuestas a creer en supersticiones y en fenómenos paranormales. Un estudio que hicieron Keelen y colegas en 1974 mostró que las personas con un coeficiente intelectual más alto tendían a creer mucho menos en este tipo de fenómenos. Otro estudio de 1980 de Alcock y Otis mostró que tendían a creer en fenómenos paranormales personas con escasas herramientas de pensamiento crítico. Nada sorprendente, ¿no? En el escrito de Crevari sobre la boludez aparecen algunas clasificaciones que me gustaría compartir con ustedes. Está el boludo hiperactivo, que tiene una gran carga de ansiedad y se caracteriza por empezar algo sin concretarlo. Suele tener excesiva confianza en sí mismo y se compromete para realizar más de lo que puede hacer. Es un elefante en un bazar, dice, y en su agitación diaria seguro que algo rompe. Después está el boludo alegre, dice, que es esa sensación en la que todo viene bien. En su exceso de optimismo, dice, puede insistir más de la cuenta en ser correspondido en el amor. También está el boludo escéptico, que es el reverso de lo anterior, alguien a quien todo le viene mal. La amargura y la desesperanza lo invaden y no cree absolutamente en nada. Tilda toda opinión ajena como ingenua. El boludo culposo cree que todo es consecuencia de la acción y omisión personal. Yo cultivo bastante este tipo de boludes. El boludo importante es el que cree haber alcanzado un lugar importante en la pirámide social y supone que todo puede ser dominado con lo que se convierte en un déspota con los subordinados. También clasificó, entre otras tipologías, el boludo al cuadrado. Es el caso de aquellos individuos que no solo niegan su propia boludez, sino también la ajena. La mejor imagen de esta categoría está en el libro y la película Desde el Jardín, donde el jardinero refería siempre a cuestiones vinculadas con el jardín y quienes lo rodeaban creían encontrar en sus dichos sentencias magistrales capaces de promoverlo a la primera magistratura del país. ¿Cómo combatir la estupidez? Por ejemplo, con el ingenio. George Bernard Shaw recibió en cierta oportunidad una carta. Al abrirla se encontró con una hoja casi en blanco con una sola palabra con letras mayúsculas. Imbécil, decía. Esto sí que es curioso, observó. A lo largo de mi vida recibí muchas cartas sin firma, pero esta es la primera vez que recibo una firma sin carta. Seinfeld decía que hay muchas formas de demostrar que el ser humano es estúpido, pero que su favorita era el casco. Que hayamos tenido que inventar el casco quiere decir que nos veíamos involucrados en actividades que provocaban fracturas de cráneo, y en lugar de evitar esas situaciones, preferimos desarrollar unos sombreritos de plástico y seguir rompiéndonos la cabeza. En tal caso, debemos estar agradecidos a la estupidez, ya que sin estupideces no existiría el humor, porque en un mundo perfecto, ¿quién reiría? Nicolas Boileau, un escritor francés, decía que no hay estúpido que no encuentre a otro todavía más estúpido que lo admire. Así que no seamos muy optimistas respecto a la posibilidad de acabar con la estupidez, especialmente con la propia.